General, donde quienes no están tranquilos es la familia del superior técnico y el equipo de seguridad del Estado, ¿no? El policía Jamanca. Jamanca, sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué bueno, mire, ¿sabe qué? Tengo justamente tengo entendido ya que estoy por llamar para confirmar que tengo entendido sí, ya que el superior ha sido evacuado a la ciudad de Lima. Se ha coordinado ya también con el Hospital Central de Policía para que obviamente su atención sea acelera, sea inmediato, ¿no? Su situación sí es bastante difícil, es crítica su situación, o sea, en la parte médica, por supuesto, pero nosotros, o sea, como comando siempre hemos estado pendientes y preocupados obviamente de la situación, no solamente de él, sino de todo el personal policial, ¿no? Pero los familiares están indicando que no se les está permitiendo su ingreso, su internamiento en la Policía de Sanidad. Hasta estos momentos, general, ellos han salido por iniciativa de su propia familia, no de la institución policial. No. Acá se ha hecho la coordinación, yo he hablado con el comandante Lozano, que es el jefe del policlínico policial de acá de Huaraz. Entonces, a través de ellos se han hecho todas las coordinaciones, ¿no? O sea, con Lima, ¿no? O sea, yo le estoy dando la versión oficial, ¿no? Todas las correcciones se han hecho de Policlínico de Huaraz con el Hospital Central de Lima. Inclusive yo el día de ayer hablé con el general Nagui Cabrera, que es el director del Hospital Central, indicándole que ya está siendo evacuado el paciente, el suboficial, Jamanca, para que en Lima obviamente pues se le dé todas las atenciones que corresponden. O sea, la institución, ¿no?, va a asumir esa responsabilidad. Así es, la había institución. No, la institución, lo que pasa es que sí hay un poco de repente, ahí nosotros tenemos un sistema que se llama Salud Point, entonces parece que se están obviamente en esa parte se están ordenando, ¿no? Y de repente ese ha sido ese pequeño inconveniente, pero creo que ya se ha solucionado y por la salud y por el bienestar obviamente de la familia, de toda la familia de nuestro colega, de nuestro hermano policía, el suboficial Jamanca, que lo voy a decir con toda sinceridad, siempre hemos estado pendientes de la situación con la familia, ¿no? Inclusive los mismos colegas hemos hecho una cuota voluntaria para aliviar también la economía obviamente de esta familia que está pasando por momentos difíciles, pero en un momento ha quedado desamparado, ¿no? O sea, nosotros estamos actuando de la misma manera con todo el personal policial que ha quedado de repente, ha quedado con secuelas producto del COVID-19, ¿no? Y como lo que le ha sucedido lamentablemente a su oficial. Pero creo que ya debe estar en la ciudad de Lima, ya debe estar en buenas manos y hay que solamente tener bastante fe y rogar su pronta recuperación, ¿no? General, disculpe, ¿cuál es el caso?